Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. De manera muy respetuosa, cariñosa, los las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante y hemos dejado nuestro estudio en la Ciudad de México para trasladarnos a Puerto Vallarta, Jalisco, un verdadero paraíso. Estamos en la Marina. Agradezco a este maravilloso restaurante que se llama Las Palomas Doradas, que me permitan estar con un coahuilense que tiene 80 años de edad, que mide casi 2 metros, que es ingeniero agrónomo. No le cambie, por favor. Es cronista taurino, empezó como locutor de radio él, y ha tenido muchos clubes, el Club de los Millonarios, el Club de Chori, después fue uno de los genios de la Mesa Cuadrada, pero lo conocemos y lo reconocemos como el gran profesor, como el profesor que todos quisimos tener y que seguramente debe de haber varios. Por ahí, yo nunca tuve la suerte de conocer a uno de ellos. Se enamoró de la mamá de uno de sus alumnos y su grito característico cuando se enojaba era ta, 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 ta. Hablo del gran profesor Girafales, mi querido Rubén Aguirre. Rubén, ¿cómo estás, Gustavo? Gracias por acordarte de mí, hombre, qué va, que estoy muy, muy, muy emocionado. Gracias por darnos la oportunidad. Rubén, cuando yo veía El Chavo del Ocho, yo pensé que era parte del personaje, el puro, y al llegar a tu casa te encuentro con tu puro. Ay, bueno, pues es un feo vicio, pero a mí me gusta. No lo recomiendo a nadie, ¿eh? ¿Cuántos años llevas fumando puro, Rubén Aguirre? Pues mira, empecé a los 19, tengo 80, pues 61 años. Wow. Pero Rubén, vámonos a Saltillo, Coahuila. ¿Eres de Saltillo? Yo soy de Saltillo, Coahuila, sí. Cerca de Monterrey. Cerca de Monterrey, sí. Dicen que es una colonia de Monterrey, pero es la colonia residencial de Monterrey, sí, ¿no? Sí. Sobre todo por su hermoso clima y su... Es una ciudad muy bonita, Saltillo, sí. ¿Hasta qué edad vives en Saltillo, Rubén Aguirre? Mira, hasta segundo de primaria, ¿qué tendría yo? ¿8 años? 7, 8 años. Nos fuimos a Torreón por razones de trabajo de mi papá. El caso es que yo en Torreón ya hice tercero, cuarto, ya hasta la secundaria. Luego la preparatoria la hice... la Escuela de Agricultura de las que fundó Lázaro Cárdenas, Escuela Práctica de Agricultura de Santa Teresa, ahí hice la prepa, y luego me fui a Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde estuve en la Facultad de Agronomía, hasta ahí. Oye, pero vamos por partes, ¿de quién eres hijo? Soy hijo de Rubén Aguirre Flores. Mi mamá se llamaba Victoria, Victoria Fuentes Villarreal, y pues ella era maestra, era un matrimonio de personas muy inteligentes, muy cultas, muy... Entonces mi mamá tocaba el piano precioso y pues, supieron inculcarme muchos valores que hoy reconozco. ¿Hermanos? Hermanos tengo, imagínate, fuimos 6, tengo 5 hermanos, un hermano varón y 4 mujeres. Ok. Estudias ingeniería, eres ingeniero agrónomo. O sea, la tierra, lo que viene de la tierra. ¿Qué haces actuando, Rubén Aguirre? Explícame cómo llegas de la ingeniería agrónoma a la radio, a la televisión, pues, a la crónica taurina, que ya lo hablaremos un poco más adelante. Me faltó vocación para la tierra. Entonces, no sé, yo pensé que ese era mi destino. Pero estando estudiando, estando ya en la escuela, desde tercer año, cuarto año, para hacerme de unos centavitos, me metí de locutor en una estación de radio de ahí de Ciudad Juárez, Chihuahua, la XEIC, la voz de Juárez. Y me gustó tanto, no tanto por los centavitos, porque pagan muy mal el radio sí, muy mal pagado, sino el hecho de comunicarte con la gente, de que te escriban cartitas, de que... Y en aquel tiempo era otra cosa, pero yo me entretenía mucho. Me entretenía porque en lugar de estar, de concretarme a dar la hora, presentar discos, etcétera, noticias, yo inventé una radionovela en la que yo hacía todos los personajes.
Entonces yo inventaba, me acuerdo de una que hice que se llamaba No vuelvo a comer higos. Sí, era. Y así me entretenía, y todos los efectos de sonido con una taza que tenía, la puerta, un pedazo de cadena por ahí. ¿En vivo lo hacías? Sí, ahí en vivo. Y un día que llegué de mal humor y un dolor de cabeza, no la hice. Al día siguiente llego a la estación y me habla el gerente. Oiga, pues, ¿qué estás haciendo a esas horas, a las 2 de la mañana? Telefonemas de que qué pasó con que no vuelvo a comer higos y que no sé qué. Hombre, y pues es una vacilada que inventé ahí. Pues sigan haciendo, me dijo, porque aquí el teléfono suena reclamando su... ¿Y de qué trataba no vuelvo a comer higos? No, que me voy a acordar. ¿Una babosada? Una babosada, pero a la gente le gustaba porque hacía, te digo, las voces distintas y hacía, tonterías. Pero era chistosa y era, pues, tenía imaginación para hacer esas cosas. Oye, pero debutas en televisión, corrígeme si caigo en alguna imprecisión, en Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? En Monterrey, Nuevo León, sí. ¿En Canal 6? En Canal 10, okay. De don Mario Quintanilla. Ajá. Y además con muy mala suerte, me acuerdo que la primera vez que aparecí en cámaras, y no se me va a olvidar nunca, era un comercial de un fraccionamiento que se llamaba Loma Larga. Uh-huh. En Monterrey. En Monterrey. Ajá. Entonces yo tenía que decir las mayores facilidades de pago para que ustedes tengan su casa, no sé qué, fraccionar. Y atrás un panel con fotografías de las casas y del fraccionamiento. Le dije a mi mujer, no teníamos dinero para comprar una tele, ella iba a las tiendas, en Sears o en Salinas y Rocha, ponían teles prendidas para que la gente viera. ¿Y tú no, ustedes no tenían dinero para comprar una tele? No, una tele era muy cara, valían 2,000-3,000 pesos en aquel tiempo, y pues para lo que ganaba uno, ¿no? Entonces mi mujer se iba a los aparadores a verme. ¡Qué chulada! Porque le dije, voy a salir a tales horas, voy a hacer un comercial, para que me digas qué tal. Yo creo que lo hice perfecto, ni un titubeo, ni un nada, todo lo hice muy bien. Estaba yo muy orgulloso de mí mismo por ese comercial que había hecho, había aparecido en cámara, pero al día siguiente me llaman de la gerencia, el dueño, el director del canal, que claro, era don Mario Quintanilla. Me dijo, oiga, quítese de eso de la tele, se ve usted muy bien, se ve grotesco. Está usted muy grandote, sus manos parece que trae guantes de béisbol, no cabe en la pantalla, está muy grandote. Y yo, esa palabra grotesco se me quedó. ¡Qué majadero, señor! Sí, ¿no? O sea... mire, váyase ahí con don Juan Garza, que le dé un portafolio, sí, y póngase a vender publicidad. Pero usted no sirve para esto, para salir a cuadro, se ve grotesco, se ve muy mal. Mira, casi lloro, casi. No, bueno, lloro. Te descontó. Pero lo bonito es que se lo llegué a contar a mi mujer y me dijo, no te creas, sí puedes, sí sabes. Qué bonito es tener a alguien que te anima, que te apoya, no sé. Y seguí insistiendo en esto, en lo otro, hasta que, mira. Oye, querido Rubén, ¿una vez te has casado nada más? Una vez. ¿Una sí. sola vez? Una sola vez, tengo 54 años de casado. ¿Y enamorado? Enamorado, claro, de distinta manera que el primer año, pero enamorado. Tengo una compañera que me ha apoyado, que me ha ayudado, muy inteligente, Consuelo. A ver, después de medio siglo de casado, ¿recuerdas cómo la conociste? Con esto venimos, estamos con el gran Rubén Aguirre Chori, el profesor Girafales, el maestro Longaniza. Don Rubén Aguirre está en compañía de... ¡Qué honor, querido Rubén! Hacemos una pausa, venimos. Yo estaba seguro que usted no la había cambiado. Continuamos en Puerto Vallarta, Jalisco, en la Marina, con la presencia estelar de don Rubén Aguirre. Querido Rubén, ¿cómo conociste a la señora Consuelo? En aquel era una chavita. Éramos los dos, era un chavito. Mira, yo la conocí de la siguiente manera. Una corrida de toros en la que yo iba. Éramos 4 matadores y yo era uno de ellos. ¿Fue novillero? Fui novillero, claro. Ajá. Yo fui novillero. Y todavía tuve corridas importantes, pero no pasó nada conmigo, no destaqué, vaya, no. Entonces se acostumbraba
invitar a un grupo de muchachas muy guapas a la corrida, vestidas de manolas. De españolas. Españolas, con su peineta, y en un coche de caballos daban la vuelta al ruedo, aventando claveles al público. Así se acostumbraba. ¿En dónde fue eso? Eso fue en Torreón. Ajá. En Torreón, Coahuila. Y ahí la vi, y la vi y me flechó. ¿Te enamoraste? Me enamoré de ella. La vi de lejos. Yo estaba en el callejón, allí cuando ellas andaban dando la vuelta al ruedo en el coche de caballos ese. Se subieron a un palco especial, todas las muchachas. Y ahí sí, arriesgué mi vida. Recibí a mi toro a Porto Gayola. Le corté las orejas y el rabo. Por ella, yo quería impresionarla. Apantallarla. Apantallarla. Y creo que lo logré. ¿Lo lograste? Luego, ese mismo día, hubo una cena baile en casa de alguien para festejar la corrida, el evento. Lo el evento. Y ahí ya la vi, la invité a bailar. Me acuerdo que... Le dije, hace mucho calor, porque hacía mucho calor en Torreón. Bueno, los salimos, calores de Torreón. Salimos a la banqueta que nos dé el aire. Sí, me dijo. Y nos salimos de la casa allá a la banqueta. Y ahí le declaré, ¿quieres ser mi novia? ¿Ese día? Ese día. ¿El día que la conociste? El día que la conocí. Y me dijo, lo voy a pensar, lo de siempre. Claro, claro, claro. Ay, pues no, pues lo voy a pensar, no sé qué. Tenía algunos pretendientillos por ahí, yo creo que dijo, a ver quién... Y después de algunos días que yo seguí insistiendo y viéndola, me dijo que sí. Le pediste su teléfono. Su teléfono, este... La ibas a ver a su la casa. La iba a ver a su casa, pero... Eran otras épocas, había que verla ahí con la mamá de Chaperona, ¿no? Sí, pero yo tenía que hacer a alguien, yo no podía casarme, primero porque era muy chavo, pero no tenía trabajo, no tenía nada. Y yo tuve que irme a estudiar a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y al principio nos escribíamos y todo, pero después se fue apagando aquel amor. Ya nunca más les escribí, ni ella a mí. 5 años después, cuando terminé mi carrera, y todavía me quedé 2 años más, ya 7 años después, regreso a Torreón. ¿Y con quién andabas ahí en Juárez? O sea, no tuve varias novias. ¿No que 7 años estudias así no, solo? No, 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 tuve varias novias, íbamos a bailes y... No, no, total, no. Total, que no. La ciudad Consuelo se vaya enterando ahorita. Pues sí, pues sí, bueno, y ella lo sabe, pues... Regreso a Torreón y me entero, casualmente, porque me encontré a su hermana en un autobús, íbamos en un autobús, me encuentro a su hermana, me entero que no se ha casado, que es soltera. Pues bueno, a mí no se me había olvidado nunca si yo le tenía un gran amor, lo que pasa es que la distancia pues, nos separó. Volví a insistir, volvimos a ser novios, después de 7 años de no vernos, 8, no sé cuántos. Y le pedí, entonces ya tenía yo un trabajo en Saltillo, yo era locutor en la XESJ, maestro Ruiz Schubert, era el gerente, maestro, porque era muy bueno el Ruiz Schubert, y le propuse matrimonio. Con el sueldo de un locutor yo ganaba 1,500 pesos al mes, pero ya se podía vivir, ya... Yo me acuerdo que mi primera renta de una casa fue de 600 pesos. Oye, y la señora Consuelito en aquel entonces, ¿de acuerdo? Sí, no estaba Chelito, bien, Consuelito. Sí. Chelito, Consuelito, ¿trabajaba? Sí, ella trabajaba en un banco, en el Banco Industrial de Monterrey, se llamaba, que después fue Serfín. Pero en aquel entonces... ¿Qué era? ¿Cajera? Era cajera. Sí, sí, estaba en una caja atendiendo clientes. Entonces se casan. Nos casamos. ¿Por la iglesia? Por la iglesia, por ¿Eres católico? Sí, apostólico y romano. No, católico y apostólico. Sí, Rubén, me voy a saltar muchas partes de la vida y ahorita regresamos a lo que es tu vida, la cronología. Pero ni un escándalo, Rubén Aguirre. O sea, yo tengo 30 años trabajando como reportero y no recuerdo haber nunca hecho una crónica de un escándalo tuyo. No, no. Ayúdanos un poco, ¿por qué nunca hiciste un escándalo? Mira, yo te voy a decir, Gustavo, yo he sabido separar muy bien mi vida pública de artista a mi vida privada. Nunca he querido mezclarla. A mí me dan cosas, hasta no sé qué me da, que hay quien hasta vende su boda. Claro. La vende, la boda. Me parece que una cosa tan íntima como es la boda o el nacimiento de un niño lo vendan a una revista o a algún programa para que sean exclusivos, que tomen toda... ¿Por qué mezclar? ¿Por qué afán de seguir apareciendo en una cámara o en un programa?
No, no lo entiendo. Yo jamás lo hice ni lo volveré a hacer. ¿No? Porque el que te digo, yo tengo muy clara una línea en donde lo privado es acá y lo público. Y lo público es acá. Oye, Rubén, pero no podemos tampoco separar lo público de lo privado en ocasiones. Porque tú tienes hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 7. Pero yo creo que ha de haber sido complicado para tus hijos ser hijos del maestro Longaniza o del profesor Jirafales. O sea, ¿alguna vez te comentaron? Sí, pero no fue tan complicado. Porque mira, yo te voy a confesar una cosa ahora que estamos en esta entrevista para el público. Gracias. Eso no lo saben, pero Rubén Aguirre es igualito a Jirafales. Rubén Aguirre es vanidoso, es cursi, es romántico, es... No, nunca ¿y toma me costó... café? Y toma café. ¿Y fuma puro? Y fumo puro. O sea, somos iguales. Representar el papel del profesor Jirafales para mí nunca fue un problema. ¿Y es digo. Culto? Y es culto, sí. Claro. Yo estudié y sigo leyendo y sigo aprendiendo. Entonces, no me costó trabajo. Éramos iguales, Jirafales, y Rubén Aguirre es la misma persona. Oye... Y a tus hijos, ahora le llaman bullying en nuestras épocas, o sea, carrilla, o te carrilla. Molestan, y demás. No, digo, era una consecuencia de tu fama. Pues me decían, me platicaban mis hijas que al llegar a la escuela los demás hacían ta, 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 recordar. Pero pues no, realmente bullying, pues no. Oye, querido Rubén, supóngome yo, que la conjunción, la unión de Gómez Bolaños, de Chespirito, con Rubén Aguirre, cambió tu vida de un giro de 180 grados. Con esto venimos, la presencia estelar, maestro Longaniza, del profesor Jirafales, de Chori, del gran Rubén Aguirre en compañía, desde Puerto Vallarta. Regresamos. ¿Qué tal, amigos que están viendo en compañía de... No hay nada más divertido que ver la televisión en familia, por ejemplo, ahora que están viendo Cadena 3. Pero ¿en qué nos está viendo en su televisor viejo? En una pantalla que seguro le salió carísima. Olvídese de eso. Les presento StarView TV, que es un mini proyector. Pero lo más sorprendente de todo es una televisión. Por eso invité a mi amigo Wiki Chava, periodista experto en tecnología. Cuéntanos de esta maravilla. ¿Cómo que es una tele, Wiki? Es una tele y eso es maravilloso porque si bien lo puedes conectar a tu computadora, etcétera, como los proyectores tradicionales, este, a diferencia de muchos otros, tiene receptor de televisión. Entonces le puedes conectar la antena de conejo o le puedes conectar también la antena que ya tienes, tu sistema de cable, etcétera, y ya llegas y le empiezas a cambiar de canal. Y es cierto que StarView TV tiene una proyección de hasta 100 pulgadas. ¿Cómo funciona si quiero cambiarle de canal? Ahí está, mira, bastante sencillo. Una vez que tengas como luz baja, puedes alejarte y se puede ampliar esta pantalla a 100 pulgadas. Imagínate nada más cuánto cuesta una pantalla. Pues deja tu 100, 55, 60, 30 general, pulgadas. Exacto. General. Entonces el caso es que aquí ya puedes con el control remoto tener la experiencia como de una televisión. Entonces puedes cambiar de canal, subir y bajar volumen. Es bastante sencillo. Dime cuánto pesa y con qué dispositivo los puedo utilizar. Ah, mira. Agarra, ahí está, 300 gramos. Nada. O sea, con un dedo lo puedo sostener así, con un dedo. Exacto, hasta lo puedes conectar a un tripié. Sí. Le puedes conectar, bueno, la computadora tiene la entrada VGA, pero también tiene HDMI, entonces le puedes conectar tu smartphone, tu tableta, o tiene una entrada USB para que si tienes tus videos, tu música, etcétera, lo puedas conectar aquí, ya tiene la bocina incluso y lo puedes ver, o una memoria SD para las cámaras profesionales o no tan profesionales, y grabas con video, aquí los puedes empezar a ver y toda la familia y todos los puedes reunir. ¿Y quién recomiendas que lo compre? Uy, bueno, ahí sí pueden ser desde estudiantes o aquellos que están ejecutivos, gente que está en la oficina también trabajando, etcétera. Y yo digo que para toda la familia, para que se reúnan todos y como si fuera experiencia de cine. Para conseguir su propio StarView TV, llama gratis al número que aparece en pantalla y consíguelo por un bajo precio que no va usted a resistir. Eso no es todo. Si usted es de las primeras 25 personas en ordenarlo, le podremos conseguir un 50% de descuento, sí. ¿Te parece? Y se hace con pago con cualquier tarjeta de crédito. Le hacemos un descuento de 1,000 pesitos adicional. Señor, señora, será la envidia de todo el mundo y de los primeros en tener una televisión realmente inteligente. 100 pulgadas con StarView TV, llame y agradece, amigo. Mira. Rubén,
antes de la unión con mi querido, que le mando un abrazo hasta Cancún, Chespirito, tú hiciste con Sergio Peña, debutaste en televisión, ¿suena correcto? Sí, desde Monterrey, Sergio estaba en Monterrey. Sergio era productor, ¿no? Era productor, en Monterrey era gerente de producción y productor, le producía muchas cosas. Ahí tuve el gusto de conocerlo, nos hicimos muy amigos al grado que fuimos compadres. Bautizó a Verónica, precisamente. A tu hija, Miki, a Vero. Casado, sí. Mi Kipi. Mi Kipi. Éramos muy amigos, éramos muy amigos. Y de eso, ¿cómo se da la unión con Roberto Gómez Bolaños, con Chespirito? ¿Cómo se conocen? Mira, Sergio ya me había hablado de él. Estábamos en Monterrey y me dijo, cuando lleguemos a México vas a conocer un chaparrito que es un genio, pues, que es muy bueno, lo vas a ver. Y efectivamente, al poco tiempo de estar yo en Canal 8, que era Televisión Independiente de México, llegó team. Roberto con un team. De Monterrey, ¿no? De Monterrey, llegó con un proyecto de un programa que se llamaba El Ciudadano Gómez o algo así. Y lo vio Sergio Peña, que era mi jefe, era el jefe de producción, yo era productor, y me dice, mira, me gustó el libreto que trajo. Vamos a convocar a varios cómicos a ver quién lo hace. Hazme, por favor, me dijo, un demo de 5 minutos, reducimos este libreto. ¿Tú no eras cómico? No, yo era ejecutivo de team. Lo haces en 5 minutos. ¿Qué sorpresa me estoy llevando? Y vas probando, sí. Yo pensé que a veces, bueno, luego... Pues es que cuando llegué yo a team, todavía no salía el aire. Yo sabía mucho de esto porque en Monterrey, pues yo era locutor, hacía muchas cosas, cronista y todo, y entonces fui ejecutivo de Sergio Peña para bajito, el que seguía. Entonces, convoqué a varios cómicos, a Chucho Salinas, a Lechuga, para que hicieran esos 5 minutos a ver cuál gustaba a la dirección general, al grupo de ventas que se le iba a presentar ese demo. Y entonces dije a Chespirito, hubo un pequeño error ahí. ¿Quién era? Rafael Banquels, el que iba a ser el gerente de una compañía, y una secretaria. Eso era todo lo que se necesitaba. Y el cómico iba y hacía su show. Entonces no fue la secretaria. Falló. Y le digo a Roberto, oye, ¿te da igual que sea secretario en lugar de secretario? Sí, me da igual. Eso lo hice yo. Yo fui el secretario, por eso él siempre dice, fui mi primer compañero de trabajo, ahorita te explico. Ajá. Entonces era Rafael Banquels el gerente, yo el secretario, y los cómicos iban haciendo su papel. Uh-huh. Y terminamos, y me dice Roberto, todavía me hablaba de usted, yo también quiero participar. No, digo, tú eres escritor. No, pero yo quiero también ser cómico. Bueno, pues una vez más, va. Otra vez hicimos la misma escena, la repetimos 5 o 6 veces. Entonces se le presenta ese demo a todos los vendedores, a la dirección general, a todos los ejecutivos de team, en una sala. Empezaron a ver cuál cómico les gustaba para hacer ese programa. Y opinaban de uno y de otro y de otro, hasta que Sergio Peña, con una visión que nomás él tenía, dijo, señores, nuestro eslogan es la nueva imagen de México. Así decíamos, la nueva imagen de México. Claro. Y estos cómicos ya están más vistos. Claro, claro. El único nuevo es Chespirito. Ah, pues que lo haga Chespirito. Y como lo hizo muy bien, lo dejaron a él hacer el programa. Como le iba diciendo, señora, yo pertenezco a la compañía vendedora. ¿Se puede saber con qué derecho se mete en mi casa? Sí, señor, con el derecho de que soy vendedor ambulante y por lo tanto tengo el derecho de meterme a las casas para hacer mi luchita y tratar de venderlos. ¿Ramón? ¿Madame? ¿El sombrero? No me lo sé, señora. Me sé corridos, boleros, tangos, guarachos. No, 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 usted el sombrero del señor. Gracias. Y ahora póngase el sombrero y lárguese. Sí, señor. Como le iba diciendo, señora, yo pertenezco a la compañía vendedora La Mosca Muerta. Tengo... ¿Ramón? Ya me la aprendí, señor. El sombrero. Porque Chespirito le escribía a Viruti Capulina. Sí, sí, no. Escribiendo y les hizo películas para otras personas, para Julio Alemán, para... No, Chespirito hizo muchas cosas
como escritor. Pero lo primero que... Bueno, sí le daban papelitos a veces Virudy Caponina, pero eran... Muy chiquitos, sí, muy chiquitos. Bueno. Oye, ¿qué, les llegó grandes el éxito a Chespirito y a ti concretamente, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, sí. Tenían que 40 años cuando les llegue el éxito. 34 años tenía yo cuando... No, un poquito más, 36 años. O sea, ¿no te desubicaste, Rubén? Mira... o sea, a la luz del tiempo y la distancia. A la luz del tiempo y la distancia, soy un ser humano. A Brasil. Que también tengo vanidad, tengo... Y sí, pero tengo una mujer que siempre me bajó del macho y me aterrizó. Cuando yo me quería sentir, era ella decir, espérate. Oye, bueno, tú... ¿Debutaste con El Chavo del Ocho? ¿En qué año fue el debut? ¿Lo recuerdas, Rubén? 70, por ahí, 71. Pero no debuté ahí. O sea, el programa debutó. Primero por... Roberto hizo una cosa que se llamaba Chespirotadas. Uh-huh. En un programa muy largo, de esos que llamaban autobús, de 4 de la tarde a 10 de la noche con Eftalí López Páez. Y Sergio dijo, hay que meterle aquí algo, está muy serio, muy seco este programa, vamos a meterle algo de humor. Entonces ya llamó a Chespirito e hizo una cosa que se llamaba Chespirotadas, okay. Y ahí me incluí. Entonces yo trabajé pues con Luis Manuel Pelayo, con Chachita, con Julián de Meriche, con muchos actores que con el mismo Ramón Valdés hacía papelitos. Y hacíamos un chiste de 20 segundos, 30 segundos y seguí el programa aquel. Hasta que hizo uno que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ese ya era de 5 minutos. Y tuvo mucho éxito, tanto que la dirección general dijo, saquen a la Mesa Cuadrada de ahí y denle su propio espacio. Su propio programa. Su propio programa. Pero entonces, Espíritu se dio cuenta que Los Supergenios de la Mesa Cuadrada era genial en 5 minutos, pero en media hora era un plomo. Imagínate, 4 tipos claro, hablando ahí. Claro. Era, y estaba, entonces de relleno metió al Chapulín Colorado. ¿El Chapulín Colorado? El mismo. No contabas con mi astucia. Piedad, Chapulín Colorado. Compasión. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Estamos los tres parejitos, Y gustó tanto que dijeron, saquen al Chapulín Colorado y pónganle su propio espacio. Los viernes o no sé qué. Y seguía el mismo problema. La Mesa Cuadrada en media hora no podía funcionar. Y se hizo El Chavo del Ocho. ¡Para relleno! ¿Está rica? ¿Sabroso? ¿Le gusta cómo suena? Hasta que dijo la gerencia, mira, la Mesa Cuadrada, la basura y que se queden El Chavo y El Chapulín. Oye, Rubén, hablar del Chavo del Ocho, me pongo de pie. Qué cosa, qué belleza de libreto, qué belleza de actuaciones. Ver a mi querido Chespirito, a mi querida Florinda, a Carlos Villagrán, a Kiko, a mi querido Ramón Valdés, allá donde esté. Luego Jaimito ingresó. Sí, cuando se murió Ramón. ¿Quién más estaba? Horacio. Horacio Gómez como Godínez, sí, sí. Y obviamente, bueno, Edgar Vivar. Edgar, el señor haciendo Barriga, dos personajes. Y Ñoño, sí, sí. Y el gran profesor Jirafales. ¿Cómo llega Jirafales a tu vida? Con esto regreso. Venimos después de una pequeña pausa comercial. ¿Cómo llega el ta, 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 ta? ¡Ay, eso! ¡Quítate! Oye, no me empujes, ¿eh? ¡Que no me empujes! ¡Silencio! Porque eres el consentido del maestro Longaniza. ¿Qué dijiste, Chavo? Se me chispoteó. Se me chispoteó. ¿Cómo llega el profesor Jirafales a la vida de Rubén Aguirre, Rubén? En los supergenios de la Mesa Cuadrada éramos Ramón Valdés,
el doctor Chapatín, Rubén Aguirre, el profesor Girafales, ahí nació el profesor Girafales, y Aníbal de Mar. Ajá. Este, el tremendo juez de la tremenda corte. Ok, de, ok, ok, ok. Entonces yo hacía Girafales ahí en el... Cuando viene el Chavo del Ocho, Roberto ve la necesidad, había tantos niños ya, la Chilindrina, Kiko, Ñoño, Godínez, vio la necesidad de hacer una escuela. Entonces me dijo, vas a hacer, pues, ¿quieres hacerlo? Sí, de Girafales, igual que lo que hacías en los supergenios de la Mesa Cuadrada. Y acepté gustoso ser el profesor de todos esos niños, aunque tuve que modificar un poco el personaje, suavizarlo. En la Mesa Cuadrada era yo más rudo, más enojón, más... Y... Finalmente, el profesor, don Rubén Aguirre Girafúchila. ¡Ningún Girafúchila! Ta, 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 ta. Soy el profesor Rubén Aguirre y Girafales, bestia. ¡Ah! Y ya en la escuelita lo hice más, más amable. Oye, eran geniales los chistes, los sketches de el profesor Girafales lleno de cultura y los chamacos llenos de incultura, ¿no? O sea... A ver, chavo. Presidente. ¡Presente! Esto. A ver, ¿cuál es la mitad de uno, chavo? El ombligo. Sí, pues era un barrio muy pobre donde estaba la vecindad. Había escasas luces, no había escuelas así, ni papás educados. Ni era el chavo, pero no tenía ni papá ni mamá, así que... Oye, pero... Hay un enigma del chavo. El chavo no vivía en el barril, ¿verdad? No, él se refugiaba en el barril. Cuando tenía ganas de llorar o estar solo, ahí se metía en el barril. ¡Toma! ¡Preste para acá! ¡Uy! Pero él vivía en el 8, por eso era el chavo del 8. Pero nunca salió. No, nunca salió a su casa, ¿no? Pero sí. Oye, y ese cortejo de tantos años, fueron 30 años de cortejo, 20 o no sé cuántos, de cortejo a Florinda. Mira, es algo muy bonito si lo ves con profundidad. Es el hecho de que dos adultos, porque ya éramos grandes, no éramos ningunos jovencitos, ni Florinda ni Girafales, se conformaran con un ramito de flores, con una tacita de café. Eso muestra un valor de respeto. Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por aquí! Vine a traerle este pequeño obsequio. Ay, no se hubiera usted molestado. De ninguna manera. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. ¡Ay, de ninguna manera! Pase usted, por favor. Después de usted. ¡Ay, gracias! Ni un beso le di, nunca, jamás. ¿Nunca? Nunca, no. Estuvimos a punto y nos interrumpían siempre. Oye, ¿y cuánto se gastó Girafales en flores? Un lanal. Un lanal, sí. Bueno, no mucho, porque algunas me las sacaba de la escuela. Ahí teníamos un jardín con flores. Y a veces, cuando no tenía dinero, pues agarraba de ahí de la escuelita. ¿Qué pasa? Lo recuerdo muy bien. Cuando Televisa toma la decisión de cambiarlos a Canal 9 y Chespirito no acepta y decide terminar el programa. Mira. ¿Qué pasó? ¿Cómo te lo dice? Ya estaba decidido. Ajá. Roberto ya me lo dijo. Eso fue el pretexto para terminarlo. Roberto siempre, con esa inteligencia que lo caracteriza, quiso dejar el programa en la cumbre. Todo lo que hubiéramos hecho después de eso era bajar. Ya. Cada vez les costaba más trabajo a los actores hacer el papel de niños. Girafales no tenía problema porque el profesor puede ser canoso y panzón y lo que sea. El profesor no tiene problemas. Pero los niños,
Pregúntale a María Antonieta las operaciones y, no sé, para hacer el papel de... Y tenía que estar delgada, bueno, y ella tenía que engordar un poco, ¿no? Sí, no, era cada vez más, sobre todo ahí le costaba ya mucho trabajo hacer el chavo, ya estaba engordando, estaba, no sé... Estaba grande, entonces, pues. Dijo, ya cumplimos, ya hicimos un programa que fue un éxito, que fue tuvo un pues una trayectoria bonita. Ya, vamos a acabarlo. Él ya estaba a punto de terminarlo cuando viene esa decisión de Canal 9. Entonces, cuando... ¿Y qué pasa contigo? ¿No te deprimiste? No. Yo me enteré de una manera muy, muy chistosa. Yo estaba en Argentina haciendo una gira de trabajo cuando me llaman de Chile. Fue un septiembre, me acuerdo muy bien. Y les dije, sí, trabajo para ustedes, pero una semana de septiembre tengo que venir a México a grabar el programa. No, me dijo el empresario. No. Yo necesito que sea ininterrumpido el mes completo de diciembre. ¿Y cómo le hago? Ah, yo hablo por teléfono a Chispirito para que no me ponga en esta grabación. Y le hablo y le digo, mira, por esta vez, y sin que el hecho siente precedente, no me pongas, haz otro libreto donde no salga yo, porque tengo un contrato muy bueno en Chile, donde me va a ir muy bien, y no quieren que me interrumpa la temporada para ir a grabar. Y me dijo, puedes tomarte el tiempo que quiera, me dijo Roberto, se acaba de terminar el programa. ¿Cómo? Sí, ya no hay más. Ah, bueno, así que sí, quédate, si quieres un año allá, haz por teléfono. Me dijo Chespirito, ya. Y tú dijiste, ah, pues sí, lo acepto, ya. Sí, ya. Entonces acepté y fui a trabajar a Chile. Me acuerdo que me fue también muy bien, ahí en Santiago. Oye, Rubén, ¿hubo amistad con el elenco? Porque sí. Una cosa es el trabajo, uno va y cumple con la chamba, sale bien, tiene que aparentar una armonía a cuadro, pero ya la vida privada es otra cosa. Sí, pero no teníamos que aparentar. En realidad éramos como una familia, de veras nos llevábamos muy bien todos. Yo, es decir, cada uno tenía especial cariño o amistad con alguno. Yo, por ejemplo, con Edgar me llevé como si fuera mi hermano. Edgar y yo lo quiero mucho y con él más. Pero también Ramón y también Carlos y también... Todos éramos como una familia. Y como en una familia también había pleitos. Pero como en una familia también se arreglaban. Tenemos una pequeña pausa comercial. Regreso con dos temas. Uno, el accidente de Rubén Aguirre, un accidente muy, muy fuerte. ¿Cuál es su estado actual de salud y económico? Si me lo quiere contar. Y también le tengo que preguntar, ¿qué opinión tiene de aquellos que se quedaron o intentaron quedarse con los personajes creados por Chespirito? Y hablo de Kiko y la Chilindrina. Venimos después de la pausa comercial. ¡Chilindrina! Chilindrina, estamos en la recta final de esta conversación con Rubén Aguirre. Querido Rubén, ¿cómo fue el accidente? ¿Fue un accidente automovilístico? Sí, iba yo a trabajar a Mochis. Iba mi esposa conmigo siempre, desde que los muchachitos estos, mis hijos, fueron grandes, ya mi esposa me acompañó siempre a todas las giras, iba conmigo. Y llegando a un peaje ahí adelantito de Mazatlán, me fallaron los frenos, no pude frenar, pero apreté el pedal y no frenó la camioneta, y me estrellé contra un muro ahí. ¿Y cuál fue el resultado de ese accidente, Rubén? Muy triste y muy, muy doloroso, y pues, como son los accidentes, ¿verdad? Mi esposa perdió una pierna, a mí me tuvieron que operar de la columna vertebral, me metieron 4 tornillos y una placa, esta pierna la tenía en 3 pedazos, en fracturas,
En fin, muy doloroso, muy triste. Rubén, ¿se ha dicho que estás en la ruina? Sí. Que no tienes para amanecer el día de mañana. Yo dije, bueno, o sea... Fue una... O sea, pues, la Marina Vallarta, en un condominio aquí, pues está como complicado estar en la ruina, ¿no? Pero a lo mejor sí. Yo te pregunto con todo fue respeto. Fue un reportero... que dijo mentiras, les dices una cosa y la tergiversan y hacen otra y dicen otra. Y cuando hablé del accidente les dije que me había costado mucho dinero. Claro. Pues hospitales, esto, lo otro, doctores, médicos, medicinas, gasté más de $1,000,000. Entonces él volteó, dijo que estaba en la ruina. Querido Rubén, el caso de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, que entiendo que ella mañosamente registró el personaje de la Chilindrina. Sí. Cuando sabemos que es de Roberto, es de Chespiro. Claro, y ella dijo que era de ella, pero pues así es la ambición del dinero, la ambición de... Ella pensó que al morir Roberto iba a quedar esto en manos de Florinda o de sus hijos y que le iban a prohibir trabajar. No sé qué pensaría. El caso es que aprovechando un recoveco de esos que la ley tiene a veces, porque Roberto en lugar de pagar ahorita, pagó dentro de 3 días, hubo un... las leyes siempre tienen un lapsito. Ella aprovechó, se metió ahí y registró el personaje como si fuera de ella, lo cual a mí me pareció... un robo, una canallada. Una bajeza, una, ¿no? Una bajeza, sí, pero... Pues, bueno. ¿Alguna vez se lo has dicho? Sí, sí se lo dije. ¿Y qué te dijo? Que no, que ella no lo había robado. En una entrevista dije que era una canallada, a ver, se... apropiado de ese personaje. Dijo, oye, me dijiste que... Dije, ¿te robaste el personaje? No, no me lo robé porque yo lo sé. Entonces no eres canalla, le dije. Y el caso de Carlos Villagrán, te quiero decir que Kiko me parece un personaje maravilloso. Maravilloso. Quizá Tan el esa. Más maravilloso de todos. Podría esas, ser. No, para mí Ramón es el más maravilloso. ¿Qué? Fíjate en su actuación. Qué cosa. Qué pausas, qué... Yo cuando trabajaba con él, pues yo lo veía como un compañero más, pero ahora que lo veo, digo, qué bárbaro, qué... Grande el flaco. Qué grande era el Ramón Valdés. Paz, descanse. Cálmate, tesoro. Este asunto lo arreglo yo. ¡Qué bueno! ¡Tú sí! ¡Mami! ¡Me volvió a picar con una etiqueta! Permítame, don Ramón. Sí, cómo no, sí. Muchas gracias. Aquí tiene, don Ramón. Ahora sí, tesoro, no te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma. Y la próxima vez, vaya a darle descobazos a su abuela. Y era igual, y como Jirafales, que Rubén Aguirre es igual a Jirafales. Ajá. Ramón Valdés era igual afuera, los mismos chistes, los mismos andados, los mismos, igualito era Ramón, así. Qué chulada. Oye. Qué chulada. Entonces, lo de Kiko te decía, fue distinto. Fue en una época en que estábamos en la cumbre, 78 o algo así fue, 79 quizás, en que de Venezuela le ofrecieron una cantidad de dinero por hacer 2 programas que no se hubiera imaginado nunca nadie. No sé, yo digo, a lo mejor si me lo proponen a mí, yo también me hubiera ido. Claro. No sé, digo, era tentador. Para decirte, él ganaba 1,000 pesos por programa en México y le ofrecieron $10,000 por programa. Cualquiera, yo no lo puedo culpar. Él pensó quizá en su familia, en sus hijos, en su... Sí, no, yo lo entiendo, pero... Pero también se llevó un personaje que no le pertenecía, ¿no? No le pertenecía, ¿no? Pero él dijo que sí, porque él nomás inflaba los cachetes. Además, el chavo no se fue limpio. ¿Pues qué le hiciste? Doy salpiqué de sangre. ¡Ya ves! Eso quiere decir que sí te gana. ¡No, de qué me va a ganar! Es más, quisiera tenerlo ahorita aquí enfrente para que vieras cómo le agarro patadas.
¿A quién? ¡A Chavo! ¡Ya ves qué grito! Y es muy fácil burlar a la ley. La corbata en lugar de ser amarilla la puso blanca. En lugar de tener rayas puso dos rayas en el pantalón. En lugar de poner Kiko como era con Q, la puso con K. Y ya es otro, ya la ley no es el mismo. Oye, Rubén Aguirre, pero tampoco lo que no se vale, y entiendo que sé qué ha pasado, es que Carlos Villagrán habla mal de Chespirito. Eso sí está mal, porque eso es ser malagradecido. Y yo creo que en este mundo es uno de los peores pecados, ser malagradecido. Gracias a Roberto ha comido ser agradecido. Yo no digo que lo alabe ni que diga que es el gran personaje, pero calladito nada más. Oye, Rubén, fíjate que hay una pregunta. Yo conozco la respuesta, pero tengo yo mi opinión, pero me gustaría conocer la tuya. La gente dice, es que Florinda Mesa es muy mala, trata muy mal a Chespirito. Yo creo que lo cuida mucho. Lo cuida mucho, y si fuera mala, Roberto no estaría tan enamorado de ella como lo está. Para Roberto, Florinda es non pelustra, como dijo aquel, lo mejor. Es la mejor cantante, la mejor actriz, la mejor productora, la mejor escritora. Bueno, es el amor, ¿verdad? Oye, ¿y tuviste el nacimiento de esa relación? Sí, claro, fue en Chile. Sí. ¿En Chile? En Chile por primera vez se juntaron. ¿Se dieron un beso? Se dieron un beso y se acostaron en el mismo cuarto y todo. Sí, pues sí, teníamos cada quien nuestra habitación y de pronto ya él amaneció en otro cuarto. O ella, no sé cómo estuvo. Eso sí, no lo sé. ¿Y la vida cambió para ellos? La vida cambió para ellos. Roberto nos dijo lo que había hecho. Y me acuerdo que el único que se opuso un poco fue Ramón. Porque dijo, no, con esto no le hago mal a nadie. Y dijo, Roberto, ¿estás seguro? Hablando de su mujer, de sus hijos, de su... Y todavía no estaba divorciado Chespirito, ¿ah? ¿Eh? No estaba divorciado en aquel entonces. No estaba divorciado. A los demás, a Edgar, a mí, haz lo que tú quieras, pues es tu vida. Pero eres un adulto. Pues eres un adulto, no eres ningún niño. Ok, Rubén, ¿cómo cierras este 2014? Mira, muy contento porque he estado escribiendo muchas anécdotas que me sucedieron durante esta vida de viajes, de giras, de grabaciones. Me vienen a la memoria muchas cosas y las estoy escribiendo. No sé, a lo mejor un día hago un libro, no sé. Creo que son cosas muy interesantes que al público le gustaría conocer. Te quiero dar las gracias por tu amabilidad, por tu gentileza, por tu tiempo. Gracias. Les quiero decir, señoras y señores, que no me gusta andarme tirando el peso para que me levanten y demás. Tengo 4 años persiguiendo esta entrevista y por fin la hicimos. Sí. Muchas gracias, querido, 4 años y medio. Muchas gracias, querido Rubén, por abrirnos tu corazón, tus experiencias, tu vida. Bien. Y recibirnos en este paraíso mexicano que es Puerto Vallarta. Gracias a ti por acordarte de mí, de mi carrera, de lo que hice. Yo estoy muy honrado con que hayas venido desde México a hacer esta entrevista. Para mí es algo que no creo merecer, pero te lo agradezco mucho. Es un altísimo honor, querido profesor Jirafal, estar contigo. Saludos al maestro Longaniza, por favor. Saludos a Chori, saludos a... Y gracias a Rubén Aguirre. Cuídamelo, por favor. Sí. Cuídamelo, por favor, porque es un patrimonio nacional. Gracias, muchas Hasta gracias, siempre. Gustavo. Gracias. El profesor Jirafal es Rubén Aguirre, nuestro maestro Longaniza. Siempre con ta, 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 ta. Se callaban todos y el Chavo siempre tenía que decir algo. Algo así. Gracias, Rubén, hasta siempre. Soy Gustavo Adolfo Infante, Dios nos presta vida y usted, su presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro En Compañía de. Muy buenas noches. ¡Anita! ¡Se me chispoteó! Lo único que expulsa es el maestro Longaniza. Se me chispoteó. Y nace Viridiana, y la vida se la regaló, ¿cuántos años? ¿16? Pues 17 años y medio. 17 años y medio. Qué horrible fue eso, doña Sila. ¿Venía de una fiesta? Sí. Se enojó con el novio, que era Jaime... Garza. Ajá. Se enojó y se salió.
y había un aguacero espantoso y no vio una curva y se siguió. Alejandra lo quiere mucho a su papá. Pues ¿cómo no su papá? Es lógico. Pues sí, pero Alejandra conoce toda la historia, no contada por mí, ¿eh? ¿Le pegaba? Bueno, de eso no prefiero no hablar. ¿Eso es un sí o es un no? No, sí. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.